Ah, sí, vale. Gracias a Dios. Un pequeño alivio en este día tan horrible. Querrás que te pague, claro. Edward es el que suele ocuparse de estas cosas. La moneda habitual son las chapas, ¿verdad? Toma, espero que sea la cantidad correcta. Ahora debemos centrarnos en la emergencia actual. ¿Cómo puedes ser tan insensible con tu hermana? ¿Serán estos los mismos saqueadores que robaron el último envío? Si alguno ha usado el suero sin diluir, podría explicar su inusual éxito frente a los hombres de Edward. Amigos, muy buenas a todos. Bienvenidos, ¿eh? Vamos a empezar esta. Ya hemos hecho dos ante aquí. Pero esta es la importante. Exactamente. Esta es la importante. El secreto de la casa Abbott. Vamos a escuchar la conversación. Mi familia y yo tenemos más de 400 años. Pero también tiene otros efectos secundarios. Sobre todo en la forma no diluida que robaron los saqueadores. Aumenta la fuerza y la resistencia a todo tipo de daño físico. Así que algunos de los saqueadores podrían ser mucho más fuertes que los típicos a los que sueles enfrentarte. Vamos a hablarle, pues, yo qué sé. Vamos a ver. ¿De dónde obtienes a preguntar mayormente. Mi padre, Lorenzo Cabot, está confinado en Parsons. Se volvió inestable y peligroso tras manipular un artefacto que encontró en una excavación arqueológica en Arabia. Adquirió diversos poderes, aparentemente paranormales, y se fue transformando en un ser irracional y violento. Al final, no me quedó más remedio que encerrarlo, por su seguridad y la nuestra. Jack, ¿crees que contarle todo esto es acertado? Durante el transcurso de mis intentos por curarlo, descubrí que el artefacto había introducido anomalías en su sangre. Así que la causa de su locura es también la base del tratamiento que ha prolongado nuestras vidas. La ironía clama al cielo. Pero si escapase de Parsons, perdería a mi padre para siempre. No puedo permitir que eso ocurra, por no mencionar que el artefacto lo ha convertido en un violento homicida paranoico. Bueno, y lo ha dotado Parsons de habilidades. Es un hospital, ¿no? Una especie de clínica. Exactamente, ¿qué habilidades tiene? Fuerza aumentada, resistencia inusual. Lo que a mí me hace falta. Ah, y una especie de telequinesis localizada, que parece surgir del propio artefacto. Por eso construí un campo amortiguador en su celda. Ese es el motivo por el cual hay que detener a los intrusos antes de que lo apaguen. Antes de irnos, necesito que entiendas una cosa. Cuando lleguemos a Parsons, tienes que hacer exactamente lo que te diga. Nada más y nada menos. ¿Está claro? Pues no, le voy a decir que haré lo que me dé la gana. Tengo que evitar que... Obedecer órdenes no se me da bien. A caer, pues es hora no... de que aprendas. La dijiste. Aunque ya tengo el romance con ella, pero quiero seguir avanzando. Asegúrate de que tienes lo necesario para una batalla campal. Te esperaré fuera. Bueno, vamos aquí a buscar aquí en la casa por todos lados. Vamos a buscar por todos lados porque aquí dentro me puedo encontrar cosas. Bien, yo os he dado la bienvenida aquí al canal y las gracias y todo eso, me imagino. Como están hablando, pues yo no quiero que se junten aquí dos voces, o tres. Entonces, me he mantenido como he podido al margen, porque yo, mira que hablo, Pero en definitiva yo os comento el tema. Esta gente tiene 400 años debido a un suero que el padre encontró un artilugio en donde ha dicho que no me acuerdo, y que consecuentemente a eso pues se ha transformado en una especie de bestia. Bien, cuando esta misión acabe, cuando vayamos al laboratorio de allí de este, yo diría, del doctor, pues vamos a tener que tomar una decisión muy importante, ¿eh? Es más, yo creo que voy a presentar un vídeo con la haciendo las dos opciones. Para que se sepa lo que pasa con una y con otra, ¿eh? No voy a adelantar ahora mismo nada, pero creo que lo voy a hacer haciendo las dos opciones. Y no sé si lo voy a poder incluir dentro de este vídeo, porque no tengo ni idea de lo que me va a llevar a hacer este. Pero si tarda mucho, si yo tardo mucho en llegar allí, lo dejo para otro, porque es que es una parte muy importante como para yo incluirla en al final de un vídeo que a lo mejor dure una hora, ¿no? Pues entonces no lo meto, lo metería en el siguiente vídeo, porque como digo, es una opción que quiero hacer con las dos opciones.
Las dos opciones son muy sencillas. O matarlo o no matarlo. Simplemente. Ocurren distintas cosas, de una manera o de otra. Entonces quiero hacerlo y vamos a ver. De momento me voy buscando por aquí, porque seguro que me encuentro aquí dentro algo. O me encuentro algún cabezón, o alguna revista, o ya que estoy puesto, pues mira, pues robo algo, que a Kai le gusta que yo mangue. A Kai le gusta, a mí no, pero a ella sí. Entonces, como esto es un juego, pues tira para adelante. Diario de Lorenzo Cao. Vamos a cogerlo. Porque, entre otras cosas, leyendo muchos diarios de estos, no me acuerdo cuántos son. Aquí está esto, quieto, Leónidas. ¿Veis cómo yo encontraba algo? Revista química de Massachusetts. ¿En serio? ¿En serio, Kai? ¿En serio? Joder. Me dice cosas muy graciosas, ¿eh? Mi amada Kai. Pero no le puedo cambiar la ropa, hombre. No la puedo dejar en pelotillas ni nada de eso. Ni hablar. Eso no se puede hacer. Salvo que se consiga un mod para ponerla más atractiva. O más sexy, llamémosle como queramos. Ahora mismo no. Y ya tiene que ser bueno el mod para que yo se lo meta aquí. Porque ya sabemos que sacrificamos los trofeos. No sale ni un trofeo en el momento que le metamos un mod al juego, ¿eh? ¿Cuál es el caso que yo tengo ahora mismo con Skyrim? Que no me va a subir ningún trofeo por muchos zoplazos de voz que yo meta allí. Ni un trofeo voy a conseguir más en Skyrim. Salvo que los quite, ¿no? Y retome la partida que había donde yo le metí los mods. Que no vea esa partida todo lo que yo he hecho después. Aunque yo el Skyrim... esta es la tercera o cuarta vez que yo ya lo empiezo, ¿no? Vamos a ver, a ver si hay algo más por aquí que coger. Y si no, pues mira, yo, si me tardo en esto, yo es que tengo que mirar, ¿no? No tengo más remedio que mirar. ¿Qué queréis que os diga? Que quede claro, no podemos permitir bajo ningún concepto que Lorenzo salga de Parsons. Perdería para siempre a mi padre. Después del tiempo que he pasado intentando curarlo, me niego a dejar que ocurra. Lorenzo se volvió tan peligroso por el artefacto. Si fuera posible extraerlo, seguro que su psicosis se curaría. Pero hasta ahora he fracasado. Está fusionado por completo con su sistema nervioso. Soy consciente del aparente conflicto de intereses, dado que mi padre es la fuente del tratamiento que prolonga mi vida. Pero te aseguro que si estuviera en mi mano renunciaría a todo encantado para recuperar a mi padre, aunque fuera unos instantes.
No tengo ni idea ahora mismo de si está muy lejos o no. Pero vaya, yo sí tengo en el mapa para haberme podido ir allí directamente. En fin, no lo he hecho y ya vamos a seguir, vamos a ver si nos pillamos lejos de aquí. Pero que yo me podría haber ido directamente, un viaje rápido allí. Esta perspectiva la podemos coger si no lleva arma incorporada, ¿eh? Y siempre que la pillemos andando, que esté quieta y la pillemos de frente, ¿no? Entonces, andando hacia la cámara, si no lleva arma, conseguimos eso. Si no, no. Habréis encontrado más de uno con el tema de que para mejorar necesitamos muelle, aluminio y cosas de esas que cuando desguazamos un arma, pues no nos sale. Hay ahí un rango que se puede subir, que te deja sacar. Tiene dos, tiene hasta subirlo dos veces, ¿no? Pero ya con que lo hagas una, que yo ya lo tengo hecho, con que lo hagas una ya te da bastante para que tú puedas tener una defensa y aumentar las armas más todavía, ¿no? Porque es que si no, no encuentras tu muelle por ningún lado ni nada de eso, ¿eh? Son cosas que se van aprendiendo conforme vas ahondando en el juego. Esta gente no son hostiles, ¿eh? Cuidado, vayamos a pegarle un tiro a esta gente. Que eso no le gustaría a Kai. A gente que son... que no son un problema, no, eso, ese tipo de asesinato no le va a ella. Este tío, ¿dónde me lleva? Me tiene ya hartillo un poco, ¿eh? Me tiene un poco harto, ¿eh? Pero un poquito, esto va a tardar más. Como siga así, es que no sé dónde me lleva. Bueno, yo podría irme ya, pero lo que pasa es que no me atrevo. Podría irme ya, pero no me atrevo. Y tengo que ir así con esta vestimenta porque eso es lo que le gusta a Kai. El desnudismo. A mí me da igual. Yo tengo romance con ella. Ella ya duerme conmigo. Lo que hace no lo ve porque como aquí no se ve ni una papa, no sabemos lo que pasa. Por supuesto, eso no se sabe. Pero yo voy a seguir para adelante con la afinidad por si hay algo más a lo que se pueda llegar. Ya no voy a cambiar. Podemos coger a más gente como compañero cuando lo tenemos la ocasión, aunque ella esté delante y tengamos, mira este, y tengamos que elegir un sitio donde mandarla, podemos coger y hacerlo, ¿eh? Podemos hacerlo perfectamente. Y cuando ella se empieza a ir, o el que esté con nosotros en ese momento, en el caso mío, es Kai la que está. Bueno, pues si yo le cojo a otro y mando a Kai allí a donde sea, en el momento en que yo haga eso y Kai ya se va, yo hablo con el otro y le digo, si te vi no me acuerdo. Aquí lo dejamos. Y entonces me sale el cartelito que dónde lo mando. Y lo mando, pues, a donde mismo he mandado a Kai. Me voy detrás de Kai y le digo, aquí está Leonidas, estate quietecita aquí, y la vuelvo a recuperar. ¿Eh? Porque cuando lleguemos a 5, que yo ya lo tengo, salta el trofeo de que hemos estado con 5 compañeros. Os lo digo por ese motivo, no por otra cosa. Es que es muy fácil encariñarse con un compañero aquí, sea masculino o femenino. Es fácil tomarle afecto.
y acostumbrarte a ir con él a pegatiros, ¿no? Entonces, yo a mí me gusta más Kite que Piper. Me gusta más porque tiene el tema de la cerradura, que me saca a mí de un apuro cuando me encuentre con una de estas. Si es que ella puede, si no, es una pecharrila que me mete con ella. Es que ya se harta tanto de yo decirle que venga por aquí y por aquí y por aquí, que al final me termina diciendo, no te lo crees ni tú. ¿Qué arte tiene? Bueno, aquí vamos a pelear, vamos a ver. Este es jodido, ¿eh? Cuidado con él, ¿eh? Este es jodido, jodido, ¿eh? Este te mata con dos bombas, ¿eh? Como te coge, mira dónde me he metido. Mira qué desgracia, por favor. Mira dónde me he metido aquí, pues me va a escribir. No puedo salir, es que estoy enganchado. Ahora mismo de aquí no puedo salir, me va a dar la del pulpo. Coño, ¿no? Joder. Qué asco, por Dios. Qué barbaridad, ¿eh? Qué impotencia, oye. Qué impotencia. Mira cómo me ha dejado. Me ha dejado hecho una mierda. ¡Hala! Ese es de propina. Joder, qué barbaridad. Ese sí la veo. Este es jodido, jodido, ¿eh? Cuidado con él, es muy jodido. Muy jodido. Pero ahora yo llevo armas más polluas. Quieto, Leónidas. Mira que es fuerte con cojones y que a la distancia que estoy para que me lo hubiera cargado ya. Y ahora con que me dé un toque me manda a tomar por saco como no tenga suerte. Que lo he tenido, menos mal. La he tenido, menos mal, menos mal. Parece que lleva una vela verde en la cabeza. Bueno, a ver si ya llegamos al sitio, ¿no? Ahora que se va a mojar. Esto no puede ser, de verdad. Esto no puede ser. ¿Para dónde va el tío este, oye? Se está dando un baño, no te lo pierdas. Bueno, yo me voy de aquí, me voy a ir directamente a donde está, ya no, porque está allí enfrente. ¿Lo veis donde está aquí a la derecha? Pues me voy a ir directamente allí, yo ya no hago más el indio aquí. Que va, me voy directo, me tenía que haber ido directo y haberme ahorrado todo esto. Que es un tiempo que no vea, estamos hablando de 30 minutos, media hora, coño, joder, por favor. Media hora en esto. En seguirlos, tú sígueme, tú, bueno, lo he seguido, pero yo podía haber hecho el viaje rápido y allí ahora hubiera aparecido él y punto. Tranqui, estoy disfrutando de las vistas. Me parece muy bien, ¿y eso por qué lo dices? ¿Porque me estás viendo el trasero? Me dice cosas muy pícaras a mí la caída esta, ¿eh? Vamos a ver dónde está el capullo. ¿Veis? Estoy ahora mismo enfrente. Estábamos allí y ahora estoy aquí, porque si no, pues yo qué sé, me hubiera tenido que meter en el agua esa que tiene radiación y... Mira ese como intenta subir por aquí, no puede, oye. Venga, anda, vente. Si la puerta es esta, ¿no? ¿O cuál es la puerta? No, esta no es la puerta. Esta no es la entrada de esta clínica. Por aquí no es. Además, es Val... Él va por allí, por otro sitio, ¿veis? La luz verde esa. Él va por allí, él va por otro lado. Ya casi estamos. Esperemos no llegar tarde. Parece que los hombres de él se han lucido. Sabéis que aquí en este juego se puede jugar perfectamente en primera persona. Tenemos que ir a mi despacho.
Yo es muy raro que lo ponga el juego en primera persona. Lo puedo poner dándole nada más que aquí a... con el dedo a un sitio, que es el táctil. Lo pongo en primera persona, pero no me gusta. El juego me gusta verlo así. Tampoco me gusta verlo desde el cielo. No me gustan los juegos que están desde arriba. Que la cámara está arriba. No me gusta, no me gusta. No lo puedo... no soporto esos tipos de juegos. Vamos a ver. Vamos a cruzar los dedos. La puerta está bloqueada. Odio admitirlo. Pero este sitio me pone los pelos de punta. Estas cosas no me molestan, pero las arañas, eso es diferente. Está cerrada por el otro lado. ¿Cómo? ¿Oyes eso? ¿Dónde ha ido esa gallinita cobarde? Tienes miedo, ¿eh? Y con razón. No hay señal de ellos.
No creo que pueda abrirla. Atención. Señala lo que necesites y yo me ocupo. No voy a poder abrirla. Pero ¿para qué tengo yo aquí a Guy? Tú lo haces. Vamos a ver si lo hacen. No voy, qué rapidez, por favor. Ahora sí lo ha hecho rapidito, ¿eh? ¿Y aquí qué hay? Vamos a ir cogiendo. Ahí, ¿qué hay, coño? Que no lo puedo coger. Y además, no sé si lo me interesaría o no, no sé, pero por saber ya, por curiosidad. ¿No me puedo subir en la leche esta? Joder. A ver, cada fuerte como a ver, yo no puedo. A ver, ¿qué hay? Toma. Sí, yo me ocupo. Pues venga, venga. Ánimo, adelante. ¿Tú te ocupas? Ve ahí, yo me encargo. Claro. Es demasiado difícil. ¿Qué pasa, Kai? ¿No sabes decir que no puedes? Lo haré, venga, hazlo ya, venga. Venga, venga. Venga. Tómate tu tiempo. Ahí. Sí, yo me ocupo. Gracias. ¿Y cómo se supone que voy a llegar ahí, lumbrera? Uy, por favor, lo que me dices, lumbrela. Lumbrera. Qué barbaridad. Lumbrera. Qué arte tiene allá, de verdad. Que... ¿Tienes un segundo? Si tienes algo en mente, me encantaría escucharlo. Oh, qué maravilla. ¿Qué piensas de nuestra relación? Estoy más cerca de ti que de nadie más en mi vida. ¿Qué más se puede pedir? Eso es todo por ahora. Ningún problema. Bueno, venga. Esto no lo abro ni... Ni de coña. Qué desastre, yo. Ay, qué arte tiene, por favor. Atención. Espero que merezca la pena. Oh, qué arte. Olvídalo. No alcanzo ahí. Ay, que me parto con esto. Ay, que me parto. Por ahí, que... Yo lo haré. Ay, qué barbaridad. Ay, Dios mío, mi vida, qué arte. Hola. Y... Si quieres hablar, aquí me tienes. Anda, id, anda. A otra vez a hablar. Vamos a ver. Yo lo que quiero es que me abra eso, coño. Joder, esta no puede abrir esto. Mira, no puede abrirlo. Esta no puede abrirlo. La Kai no puede abrir esto. Si no, se habría puesto. Pero le supera. No puede, no puede. Pero qué gracia me hace, oye. Qué gracia. Qué arte. Lumbrera, me dice. ¿Esto qué es? Ahí tenemos a este capullo. Que tenemos que seguirlo, claro. ¿Qué pasa aquí? Coño, dama ya, fuera de ahí. Coño. No, qué desastre. Eso tiene que estar con zopa de puñetera madre, veo la sangre esta irradiada. Joder, tiene que estar buenísimo. Joder, anda ahí. Bueno, sirve para hacer droga y cosas de esas en el momento que nos encontramos con la máquina. Pero tenemos que tener los rangos apropiados también para poder hacerlas bien hechas, ¿eh? Si no, no podemos. Es que esto... Juego preparado para... No acabarlo y decir primero que esto no se acaba. Bueno, yo las misiones principales sí las voy a acabar. Dentro de nada y menos están listas. Pero esto no se acaba en la vida. Estos son misiones una detrás de otra, sin parar. Bueno, ¿dónde estamos? Vamos a ver, doctor. ¿Esto qué es? Edward, ¿estás malherido?
Hombre, aquí está Edward. ¿Les has impedido que usaran el montacargas? Sí. ¿Viste? Mandé el montacargas al sótano como tú querías y lo inutilicé. Bien. Estupendo, he inutilizado el montacargas. Antes de que decidieran dejarme aquí. He inutilizado el montacargas. ¿Aquí qué hay? Aquí ni nada. Sin ver a nadie. Creo. Me cuesta conservar la noción del tiempo. Pues vaya, ¿no? ¿No puedes levantarte? Me vendría bien tu ayuda. Sí, Jack. Estoy bastante seguro. Pero va a ser bueno, que no. No te preocupes. Tu colega aquí presente. Alguien ha dejado esto hecho un asco, ¿eh? Ya ves qué arte tiene, oye, qué arte. Me parto. Por dónde pasar. Me parto con la calle. Tendremos que ir por la parte abandonada del edificio. Parece que el campo de Abramelin aún funciona, aunque ya han abierto varias de las puertas de seguridad. O sea que ese ascensor no va a andar. Habrá que darse prisa si queremos detenerlos. Eso no va a andar el ascensor. Eso no va a andar. Sencillamente no va a andar. Ni puedo hablar con este, ni nada de nada de nada. Bueno, pues vale, vale. Adelante. Adelante. Bueno, ahí hay un cabezón, ¿eh? Os vayáis a creer que no lo he visto, que lo he visto. Ahora lo cogeré, no tengo prisa. Pero ahí hay un cabezón. En lo alto del escritorio. Pero primero vamos a ver. Vamos a ver una cosa por aquí. El cabezón está ahí en lo alto del escritorio donde está el doctor. Vamos a ver si puedo hablar con este. ¿Por qué no puedo hablar con este? ¿Le pego un tiro? Bueno, va a ser una putada, ¿no? Va a ser una putada. Bueno, vamos a ver. Por lo visto, aunque tenga la señal ahí, no es que tenga que hablar con él. Es sencillamente que justo ahí debajo es donde tenemos que ir. No puedo dejar de recalcar lo peligroso que es Lorenzo a causa del artefacto. Además de ser un psicópata homicida, ha adquirido una fuerza sobrehumana y una... Están entrando unas ganas de conocer a Lorenzo este. Daños físicos de todo tipo. También cuenta con una especie de telequinesis localizada. Ya lo has dicho antes. Que parece surgir del propio artefacto. Hay que llegar al sótano antes de que los intrusos encuentren el modo de liberar a Lorenzo. Sígueme. Ten cuidado, Jack. Vámonos con Jack. A ver qué va a hacer Jack, porque eso no se puede abrir. En realidad, si se pudiera abrir, iríamos directamente al laboratorio, ¿eh?, de este tío, pero como no, este ha tenido la cosa de... Bueno. Se está divirtiendo, dice. Pues yo, lo siento muchísimo, pero yo me he dejado aquí el cabezón, ¿no? Que no vea cómo se me olvida a mí las cosas. Vamos a coger el cabezón, a ver qué cabezón es. Está aquí. ¿Dónde está? Aquí, bingo. Cabezón. ¡Carisma! ¡Qué putada! ¡Uy, este es maravilloso! El carisma, uff. Yo de carisma tengo ahora mismo 9, Tengo 9, Lo voy a poner en 10 ya, pero encima tengo el carisma. A lo mejor me lo he puesto ya. No sé lo que hace el cabezón. No voy a poner a leerlo ahora. Vamos a matar a esta gente. A estos saqueadores de mierda. ¡Venga, putos cabrones! ¡Vamos! Menos mal que los tacos que yo pues digo de vez en cuando se acompañan con lo que dice Cali. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo, desgracia? Cago en la madre que parió esto. Oh, ¡qué desastre! ¡Qué desastre! ¿Cómo es posible que me ponga? Es que se pone uno nervioso. Oye, ahora encima estoy hablando hasta en la carga. Pues ya lo tengo que... Bueno, me ha quedado un poquito. Bueno, pues hay una cosa muy clara. Tengo que investigar ahora a ver si el cabezón lo tengo o no lo tengo, porque como me han matado, pues tengo que ver si el cabezón está en mi poder o no. La única manera es llegándome otra vez a la mesa. Por eso hay que guardar
porque si no, no se puede mover. Ahí está el cabezón, vale. ¿Veis cómo no estaba? Es que no vea qué plan. Carisma, sí. Bueno, pues ya está. Tened en cuenta esto, ¿eh? Que si os matan y habéis cogido algo, tenéis que volver, ¿eh? Porque si no, no lo tenéis en el inventario, ¿eh? Y este cabezón es muy importante. Este de carisma, bueno, sí, es importante, importantísimo. ¿Y cuando pueda un guardador rápido? Y ya siendo el guardado rápido, ya el cabezón ya no se pierde si nos matan, ¿eh? Sí, este es un buen momento para ir cogiendo cosas, pero vaya que yo no quiero que cuesta, ¿eh? Es divertido, sí, cae, muy divertido. El cafetillo de todo lo que están abajo. Pero el arma está una maravilla. Mierda, ¿qué le ha pasado? Lo reconozco. Vamos a ver. Vamos a seguir. Yo lo que no quiero es liarme, ¿eh? Que me lío rápido, ¿eh? Muy fácilmente. Aquí parece ser que lo que tenemos que ir detrás de ella. Y ya está. ¡Ay, qué arte! ¡Oh! Me parto con esto. Te voy a usar para limpiar el barro de mi boca. ¿Queréis que iba a decir otra cosa? Solo estaba calentando. Nunca usamos esta ala. No entra nadie desde hace décadas. A saber con qué nos encontraremos. Bueno. Vaya. Acabo de hacer que no se ve. Pero acabo de hacer un guardado rápido, ¿eh? A ver si encontramos la manera. No va a salir en la pantallita de guardado rápido, porque yo la quito, pero yo he hecho ya un guardado rápido. Bueno, he hecho varios. Los tengo que ir haciendo porque si no, estoy predicando yo con una cosa que no sé. Entonces va que digo yo que hay que hacerlo y luego yo no lo hago, ¿no? Yo lo hago, lo que pasa es que corto la pantallita que sale de guardado rápido, ¿no? La quito después. Creo que la habré quitado, porque claro, eso hasta que después no paso el vídeo. Yo tengo que llevar muchas cosas pendientes. Cuando se está haciendo esto, hay que llevar muchas cosas pendientes. Vamos a cargarnos este capullo. De verdad que esto tiene mucho trabajo y hay que llevar muchas cosas en la cabeza. La cabeza, ¿dónde está la cabeza? Dios, ¿dónde está la cabeza? No, güey, qué desastre. Pero bueno, esto que es. Ahora te he pillado ya, ¿no? Ahora. Esto no lo cuenta tú, esto es una maravilla. Bueno, con un paso que te meten aquí. Y el doctor que parecía una mosquita muerta, no era como disparar el tío. Si le damos a Jack un estimulante,
Eso no le gustará a Kyle, ¿eh? Os lo digo para que lo sepáis. No le va a gustar esas cosas a él, ¿eh? Ojo con eso. Yo ahora mismo le puedo dar un estimulante, pero no se lo doy, se lo doy a ella. A él que le den morcilla. Creí que iba a decir, se llama copla. Vamos a ver, estimulante. Mierda. No te escondas. No, pero si yo no me escondo, chiquita. Además, yo ni estoy aquí. Son figuraciones tuyas. Tú es que tienes figuraciones. Todo lo que te imaginas es una figuración. Aquí ni nadie. Vamos a bajar por aquí. Le estoy perdiendo la pista al doctor. Veremos a ver. Veremos a ver. Esto porque voy buscando a Lupita. Jack Cabot. Y luego ya es que hay cosas que van a hacer falta después para mejora y para hacer cosas. Pero es que no puedo llevarlas todas, ¿no? No me digas, ¿sí? Ya eres mío, novato. No es mi primer tiroteo. Eso de te pillé me recuerda a un juego, ¿no?, que a ustedes también recordarán. A Resident Evil 4. Allí también decían, te cogí. Pero ¿quién me está disparando, coño? Cago en la madre que parió esto. Puya. ¿Cómo ves? Saca la cabeza. Ahí te quería ver. ¿Cuántos de estos cerdos quedan? ¡No veo! ¿El doctor? ¿Dónde coño está el doctor? ¿Dónde está el doctor? Ahora vamos a ver. A ver si se me ha quitado en medio, ¿eh? Sí, se ha quitado en medio el tío. Eso ha debido de doler. Ha debido de joder, de doler, bien, ¿no? Claro. Míralo, aquí no está. ¿Dónde está el doctor? ¿De dónde coño está el doctor? Vas a morir. ¿Me oyes? Joder, el doctor estaba aquí. Pero si yo juraría que estaba aquí. Pues está bien la cosa. Tú eres capaz de beber agua. Míralo. Y encima tiene radiación. Esta, hay otras que no tienen radiación, pero esta la tiene. Esta tiene radiación. Ya con la puta. ¿Llevaba algo bueno encima? ¿Dónde coño está el doctor, joder? Joder. ¿Crees que siguen ahí fuera? No, creo que es una pérdida de tiempo. Aún no, todavía siento un cosquilleo. Hay gente por aquí, ¿eh? ¿Dónde está esto? ¿Dónde? ¿Por dónde se ha ido este tío? Por aquí no se ha ido a ningún lado. Esto me está gustando cada vez menos. Ya me lié. ¿Ahora dónde está este tío, coño?
¿Dónde se ha metido este tío? Que yo no me lo explico esto, ¿eh? ¿Y aquí no hay enemigos ahora? Si aquí no hay enemigos. ¿Esto qué es? A ver. Vamos a ver, vamos a ver, que me está gustando esto cada vez menos, ¿eh? ¿Dónde está este tío? A ver, ¿esto qué es? Quieto, 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 ¿qué es por aquí? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, míralo, esto es por aquí, coño. Joder, ¿cómo para ver esto? ¿Cómo para verlo? Con la madre que parió esto. Bueno, ahora vamos ya sobre tierra firme. Vamos sobre seguro. Pero estamos ya cerca de los 50 minutos de vídeo, ¿eh? No es que yo sea un... un pervertido, ¿eh? Cuidado con esto, ¿eh? Es que me da cierto rango ahora el tener esto con ella, ¿eh? Todavía si se viera algo, pero si aquí no se ve nada. Es un fallo que yo le veo a eso. Por eso cuando yo ya veo aquí que tengo todos los trofeos prácticamente, o me faltan pocos, empezaré a investigar los más. Este sitio me pone los y habrán salido para entonces otros mejores. Ya hay mod para Kite y para Viper, pero lo que hay no me gusta. Sinceramente, lo que hay no me gusta. No merece la pena ponerte ese mod y perder cualquier trofeo que te pueda salir. ¿Por qué molestarte? Es basura. Yo claro, ya lo sé, hija mía, que la tiraría. Yo ya de eso lo sé. Aquí los diseños del personaje todavía están mejores, ¿eh? Porque la cara y el cuerpo que tiene el personaje mío no está debido a ningún mod, y sin embargo la podéis ver cómo está, ¿no? Que está bastante aceptable, ¿no? Me he tirado mi tiempo en hacerlo, ¿eh? Esto se ha llevado mi tiempo. Sin embargo, los de, por ejemplo, Blue Boar, la verdad, es un desastre. Y otro juego que tiene unas auténticas bellezas dentro, que puede hacer escultura, es el Dragon Dogma. Con el Dragon Dogma hace unos personajes bellísimos. Qué pena que no hayan hecho una segunda parte, nada más que salió el Dar Arisen, el DLC del Dar Arisen, que era una expansión más bien, ¿verdad? Bastante grande, muy grande el Dar Arisen, ¿no? Y ahí se han quedado esta gente de Kakun. No entiendo por qué, porque es un juego que tiene mucha gente que está esperando que salga algo de esto. Porque somos muchos los que nos gusta este tipo de juego de rol. Pues soy yo, desgraciadilla. Prepárate a morir. Joder, tío, ¿qué pasa? ¿Qué está ahí? Estoy gastando unas balas que no puedo gastar. Y tanto que ha dolido, joder. Tenemos que bajar por algo todavía, ¿eh? Porque eso está abajo del todo, ¿eh? ¿Dónde tenemos que ir? Sé que estás ahí. A ver, y aquí no hay nada. Estoy abriendo ya por investigar, porque oye, ¿qué queréis que os diga? Esto hay que ir investigando, mira la leche. Esto hay que mirarlo todo. Pasa que yo he perdido un tiempo antes más tonto con el viaje que he hecho con este tío, con Jack. Que lo podía haber hecho rápido y total, para matar cuatro tonterías ahí. Ahí me he equivocado, tenía que haberlo hecho rápido y ya está. No puedo. Adiós. Adiós, hijo, adiós. ¿Veis? Tenemos que coger un montacargas. Y ahí estará este capullo, que se quitó de en medio. Claro, como yo me he entretenido mucho buscando cosas, pues claro, como me he entretenido, pues no sabía por dónde se había metido.
Y ahí me he despistado también. Si hubiera estado delante de al ladito de él, pues hubiera, me hubiera dado cuenta por dónde era. Bueno, esto hay que tirar por aquí, ¿no? Hay que tirar por aquí, ¿no? ¿Por dónde es? Que no veo nada. Por aquí. Y a ver. Coño. Por aquí, a tirarse. Ahí. Vamos. Por aquí es. Vamos bien. Vamos bien despistado. ¿Dónde está este tío? Por aquí. No ve. No ve. A ver, vamos a investigar. Yo ya lo siento. Tengo que mirar, me vaya a encontrar alguna revista aquí que cuando haya leído, no sé si son 50 o no me acuerdo, Sarta otro trofeo. Cuando haya llegado un número determinado de lecturas. O sea que os recomiendo leer todo lo que os diga leer, a leerlo. Bueno, esto es por aquí ya. Mira, ahí está el desgraciado. Míralo. Vamos, es la única manera. Míralo, aquí está el ascensor este, o como se llama esto. Bajando. Muy bien. Pues bajemos. Aquí está la belleza. Qué guapa es, joder. Mira qué cosa más bonita, coño. ¿Para dónde tiro ahora? Vamos a ver. ¿Dónde está ya? Me tiene que llevar al laboratorio, ¿eh? Mata, no me digas. No, no, no. No podemos permitir que liberen a Lorenzo. Lorenzo, tú no quieres que se libere. O sea, que tú quieres que lo mate. Él quiere que lo mate. Y Lorenzo quiere que lo salve. Este es el dilema en el que me voy a encontrar de aquí a un momento. Este es el dilema. Y esto es lo que yo he comentado de hacerlo con exponer el tema de una manera y exponerlo de otra. Entonces, para ello, necesito hacerlo de una manera previamente haber guardado una partida anterior y luego cargar la otra partida y procurar quedarme con la partida con la que voy a seguir. O sea, todo esto lo tengo que pensar cómo lo voy a hacer, porque esto lo voy a meter yo, me parece, en otro vídeo ya, porque fijaros lo que llevo, no merece la pena, porque es un tema bastante importante. Me lo estoy pensando, porque ¿cuánto tiempo llevo? Han cerrado todas las puertas de seguridad. Llevo ya 50 y tantos minutos. Mientras avanzas por el pasillo, date prisa. Aquí tenemos que matar ahora a más gente. Vamos a ver cuánta gente son. Ya casi está. Eso es. Tenéis que desactivar el campo de protección para poder abrir la puerta. Será mejor que te des prisa. Abriré la puerta principal. Esta es la principal. Vamos. Ahí tiene. ¿Cuántos hay aquí? Me parece que son tres. Tarea más simple os queda grande. Y uno de ellos es un jefe duro, que me parece que es este. Me parece que es este. Como le den la cabeza bien dada. Este es. Este es el patrullo que ha durado menos que pero menos, ¿eh? Ha caído rapidito. Este es el jefe de esto, que es uno bastante duro, ¿eh? Y tiene un suero de este. Y esto que este me va a matar y esto no te lo voy a permitir. Adiós. Vamos a ver, exactamente. Zandutito este, como llame, ¿eh? Y tiene el suero este misterioso que lleva él. Y este era el jefe de esto. Y la espada oficial china, o chino, de chino. Otra espada más. Ya tengo otra espada más. Bueno, pues tengo el problema, como he comentado antes, de si me pongo en ello o no. Y yo no. Aquí hay que estudiar esto, ¿eh? Déjame salir.
o bien toco el rollo sexto y lo mato dentro, o bien no lo hago y lo salvo. Si lo salvo, eso no le va a gustar a Kyle. Entonces esto, vamos a ver, aquí hay que hacerlo por... Esto lo voy a hacer independiente. Yo lo siento, amigo, lo voy a dejar el vídeo aquí. Y en el siguiente lo vamos a ver las dos opciones. Venga, hasta ahora. Un saludo.